con ritmo, con sabor aquí en Bolcho. Batidito. Amigos, ahora nos hemos venido a Baltimore, Maryland. Mira, aquí estamos, ¿ves? Están los barcos piratas, ¿eh? Aquí estamos, señores, nos venimos a dar una vuelta por el acuario, pero como no tenemos dinero, no vamos a entrar. Bueno, vamos a andar aquí nomás afuera, vamos a caminar, vamos a grabar un poquito. Aquí te vea los barcos, vea el muelle, porque aquí es un muelle pues. Y los barquitos aquí, mire, ¿ves? Qué bonito el agua que está ahí, ¿ves? Que está mojadita. Así que aquí estamos, ¿ves? Allá. Ya les puedo mostrar imágenes. Vámonos. Hola, y seguimos aquí en Baltimore. Y según la historia, según este barco, es para andar en el agua. Según la historia, este barco está hecho de metal. Según la historia, este barco es barco de los cachimbones. Así que seguimos aquí en Baltimore, Maryland. Ok, ustedes pueden ver el submarino, ahí está la parte de arriba y esta es la parte de abajo. La parte de abajo va en el agua y la parte de arriba va arriba. Así que este era el E-423, primera vez que estamos en este lugar, primera vez que estamos grabando un submarino donde por años yo trabajé aquí, caramba, yo trabajaba ahí, ¿ves? Porque ahí en el submarino, ahí donde lo ven, pues, el submarino ahí está, ve, ahí ve, ese que está ahí. Entonces, pues, el submarino, según la historia, según información adquirida, según información que informó, pues, nos informan que el submarino, pues, anda en el agua, pues, y entonces cuando está más hondo, pues, va más hondo. Y cuando está más pachito, pues va más pachito. Entonces, según la longitud, el diámetro y los metros que el submarino tiene, pues dicen que, pues sí, pueden haber grandes y pueden haber pequeños. Así que este es el submarino con la banderita de Estados Unidos y allá están los edificios en Baltimore, Maryland. Así que este es el submarino y un submarino que es marino. Ahí está, pues. O sea, esta información, ¿dónde la van a encontrar? Solo aquí con Miguelito. Para que tengan una idea, esa hélice que está ahí es la hélice que traen las licuadoras, para las que tenían. No, mentira, esa es la hélice de un submarino, de un barco. Miren qué tamaño tiene. Entonces, esto que van a ir ustedes, este es con cemento que lo hicieron también. Así que este es una bahía que está aquí, pues, en el agua y en Baltimore. Para allá, pues, sigue la calle, él caminando y para acá sigue el agua, mire. Así que estamos en la ciudad de Baltimore, Maryland. Allá está el submarino y el barco, miren, allá, ve. Así que estamos, qué bonito, para allá, miren, están los yates.
para allá hay más agua, más recto, y más sigue para allá, está el mar y hay más agua. Aquí hay de todo. El acuario está ahí, ve, es el acuario, pero ahorita está close, pues cerrado, para que entiendan, pues. Está bien. Y entonces, miren, ahí está la heli, ve, del helicóptero. Así que estamos en Baltimore, la primera vez que venimos por este ladero. Y está chulo, está bonito. Bueno, ya vieron un pequeño recorrido de aquí en Baltimore. Entonces, ya vieron que para allá, pues, es para allá, ve, y para acá, es para acá. Entonces, estamos aquí, allá está el Hard Rock. Y aquí pues la gente viene a tomar un cafecito, a pasear con su novia, su esposo, su esposa, con los hipotes. Aquí andamos, miren, ahí en el, ahí está, miren, ahí está el pichiche, ¿ve? El pichiche del Salvador, ahí está. ¿Serán amigos estos del pichiche del Salvador? De repente va, ahí está, ¿ve? No es pichiche, bueno, esa es la cosa. Así que andamos aquí en Maryland, mira allá, ¿ve? Sí, ¿eh? Y la mortadela, es pura pólvora la que comió. Están haciendo estragos en el ya niña. Ya niña. Mira. Ahí la herben. No. Ahí creo que la están limpiando. Ahí filtrando las que están. Con ritmo, con sabor aquí en Bolto. Batidito. Ey, yo debería trabajar aquí también, ¿eh?
Yeah. Bueno, y así Juanchito, el mismo que viste en casa, se vino a Baltimore, solo a caminar, a una vuelta, rápido, dijo Walter. Así que nos vemos en la próxima. Así que Juanchito, lo que viste en casa, les dice desde aquí, todo el domingo. No, no estamos en domingo para todos. Nos vemos, pues.